¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal muchachos Muy buenas tardes, si ven que mi pelo está demasiado achatado Es porque acabo de salir de la ducha He estado haciendo cosas en la casa Limpiando, haciendo un culo de cosas y bueno Ya saben, ya uno no descansa Compadre, esta es la vida del adulto La vida del adulto ¿Cómo están muchachos? Eh... ¡Vamos Real Madrid! ¡Carajo, gol! Lo siento, gol, gol del Real Gol del Real Estaba tardando ya el Real Madrid vos, en, en anotar, vos. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? ¿Cómo están, hermanos? Espero que estén teniendo un bonito día. Eh, estamos a nada. Ay, la puta que me lo parió. <laughs> estamos a nada de enfrentar a Atlético Grau. Eh, vamos a jugar contra Atlético Grau ahora en... <laughs> Apura que el menú se enfríe que la gente la caga. Vamos a enfrentar a Atlético Grau el día de mañana a las 7 de la noche. Y adivinen quién tiene entradas. Adivinen quién tiene entradas. No, no, estas no. Estas no. Adivinen quién tiene entradas. Nada más diré. Adivina. Adivina, adivina, adivina. Adivina quién tiene entradas. Bueno, vamos a sortear entradas el, eh, para las personas con la misma dinámica de siempre. La misma dinámica de siempre. Una buena noticia también es que mañana la fiesta está asegurada. Van a poder entrar instrumentos musicales eh, al partido contra Atlético Bravo. Así que, papito lindo, no seas sano. No me digas, no, no voy a ir. No, no voy a ir. No, 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 no. No. Anda, anda, mi rey. Participa. ¿Cómo puedes ganarte las entradas, mi rey? Tengo dos entradas. Obviamente van a haber dos ganadores. No, para la Tribuna Sur solamente participas, donas cinco luquitas al canal para que el canal siga creciendo. y Listo, estás participando por tus dos entradas, por tu entrada al partido ante, ante Atlético Grau de Piura. Ok, súper sencillo. Hoy vamos a tocar temitas. Puta que ayer el mundo blanqueazul, el mundo grone, ha estado, papito lindo, de una manera increíble, weón. De verdad, weón. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? Serna, a ver si lo mandas. Yo lo traje al grupo de mi amigo Rodríguez, de él, que es Candelo. Pero como pero no bueno, de Cerna y tuvieron una conversación, una cosa es comerse la torta y otra venderla, pero no es. El que lo ha preparado no de menos yo, no tengo nada que ver con él. No, 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 porque fue intermediario ¿Qué? Oye, acabo de leer una hueva De, de, de Abel Lobatón el murciélago Que claramente no llegó a ser ni mierda Papelito manda, papi Papelito manda, ahorita le voy a explicar qué cosa pasó Papelito manda, pero no, o sea, si, si, no, hay, si no hay ni pincho que, el, que me puede, que se cuelgue de mis dos bolas, pero no Digo yo, digo yo Digo yo. Pero bueno. A ver. Eh, como les vuelvo a decir, ¿cómo están muchachos? Espero que estén teniendo un bonito día. Eh, vamos a, a tratar de. Bueno, aquí está. Vamos a saludar a, 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 este, este tema salió de la nada, weón. ¿eh? Y si salió de la nada, habrá que tocarlo también, pues, ¿no? A Belo Batón hablando acerca de. de. de Kevin Serna, diciendo que lo trajo, que la puta madre. Y no sé qué tanta pichulada más, weón. O sea. Será verdad, será mentira. Papelito, manda, mi rey. Si tu papelito, si tu papelito no figura, ah, si en tu papelito no figura, señor, por favor, no moleste, por favor, ¿eh? no moleste. Si su papelito no figura, no me moleste. Ya está, nada más. Si su papelito no figura, ya ustedes saben que, ya, que no moleste. No, un momentito, un momentito. Bueno, espero que estén teniendo un bonito fin de semana, muchachos. Yo he venido acá a hacer un directo rápido, rápido, como, como las japas de mi causa de mi causa Brian Albán rapidísimas, ¿ah? Rapidísimas como las japas de mi causa Brian Brian Albán, terrible, terrible jeropa, mi causa. ¿no? Terrible, ¿ah? ¿no? Eh Así que, esto, cucha su madre, ¿cómo jode, güey? Oye, ¿saben qué, ¿saben qué es lo peor Que de este hogón de Brian al banco, chato madre? Que cuando yo suba contenido, probablemente en eh, eh, En otros lados de, de, de Europa, probablemente yo voy a salir y voy a tener que hacer unos gestos similares. Y este concha de su madre me va a cambiar y va a decir no sé qué cosa. Yo me imagino, ya está basura, güey. ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué es Bet boom Papito, ¿cómo no vas a saber qué es Bedboom? Bet boom es la mejor casa de apuestas, mi rey, que va a lleg ha llegado al Perú. La mejor casa de apuestas. Una casa de apuestas rusa que la está rompiendo, está rayando actualmente para que pase a apostar. ¿Ok? Pa papito lindo, por cierto, si todavía no lo sabes. Eh, si todavía no lo sabes en mi Telegram, cuando lleguemos a las 500 personas, vamos a poder sortear cositas para la gente, ¿no? Pero tenemos que llegar a las 500 personas, mi rey. ¿Ok? Hay mucha comunidad allá adentro en el Telegram que tenemos, mucha comunidad, la gente siempre está con nosotros, apoyando, dándolo todo, mi rey. Siempre lo están dando, siempre lo están dando todo, 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 todo. Somos, somos ya eh, casi, casi 300 personas en el... En el Eh, están saliendo. Ta, 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 ta. Así que, si llegamos a, a, a la cantidad que, que, que espero llegar en el Telegram, no tenemos ni un mes, ya somos casi 300 personas en el Telegram. Sería hermoso que se logre, dar, se logre llegar a más. Pero bueno, mientras tanto, quiero saludar a la gente que está con nosotros. No sé si nosos, nuestros amigos estarán con, acá por, por aquí. Hay 100 personas de momento, hoy a las 12 y 43 de la tarde. Quiero saludar a mis amigos, primero, primero a los más bravos de bravos, a los miembros VIP del canal, ¿no? a Brian Albán, a Freddy Valenzuela. Quiero mandarle un saludo a Marquito Corleto. Un abrazo para él, hemos estado hablando ayer un montón en el grupo. Un saludo para él. Quiero mandarle también un saludo a mi hermano Freddy Valenzuela. Freddy, te mando un abrazo. Sé que estás en New Jersey, la misma hora de Lima, si mal no recuerdo. Están ahorita en el doceavo aniversario, ¿ok? De Perth Amboy eh, FC Grone o Grone FC en New Jersey. El doceavo aniversario de, de esta comunidad de peruanos que tienen dos cosas en común, el fútbol y Alianza Lima. Marco Corleto donó PEN 5 en el Super Chat. Betboom es la casa de apuestas que pone penales para la vocal. Así no jugué a Perú Milhouse. <laughs> señor, Betboom, no, señor, no, no, no. No, señor, no, 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 no. No, 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 no. Todavía no, todavía no, todavía no, señor. Todavía no. Así que esa esta es la casa, señor. Es de la casa, es de la casa. La casa de apuesta de de la vocal, ¿qué, qué casa de apuesta es la de la vocal, vos? No sé qué casa de apuesta será. Pero si ustedes quieren apostar, yo hoy he hecho un les he mandado cuatro pics a mi gente en Telegram Y de momento todos los pics están dando. ¿eh? Todititito los pics se han dado. Hasta el momento, claro. Eh, después de, ustedes saben que todo es fútbol. Yo le, es más, yo les recomendaría a la gente que ya hagan cash out. Porque este, el Madrid está ganando. En el segundo tiempo ya. 1 a 0. Eh, el, el Torino con el, la lluvia. Le doble oportunidad al Torino. 0 a 0. O, minuto 80, puta, yo ya yo ya, haría, yo ya sacaría la vuelta nomás, ¿eh? por si acaso. Es cierto que el Torino ha tenido más oportunidades para meter gol en el segundo tiempo. Está jugando titular de, de local, por cierto. Eh, le, le importaba más que nada sumar al Torino, más que, más que nada para poder acercarse a los puestos de la Europa League, de la Conference League, perdóname. Pero bueno, veremos, ¿no? Veremos. Bueno, antes que nada, creo, como te digo, quiero saludar a la gente a Marquito Corleto, a Brian Albán, a Carlitos Pozo, a... Enrique, Calito, Guamanta Saico, y a los demás no los saludo todavía porque los voy a saludar como siempre ustedes saben cómo los saludo, ¿no? a mi hermano Recito Ancana, Recito, a Recito Barrueta a Giorgio Milones, a Gustavito Arones, ¿no? a Joe a Luis Miguel, a Hansel, que donde debe estar mi hermano Hansel un abrazo para él eh, a Iván Bazán, el profesor un abrazo para él un saludo también fíjate, para la gente que me mira, a Félix Alazar, por ejemplo, el Callao, un abrazo para Félix un saludo para Félix de Piura ¿Ah? para César Quintanilla para un culo de gente Alejandro Lacón, mucha gente que está por acá siempre a... aportando y apoyando al canal no Marquito Corleto por ejemplo ¿no? un saludo también para para quienes muchachos para la gente que mira El Callao, la gente que me está mirando también desde, desde... desde Trujillo desde Piura, desde Chiclayo, la gente que mira desde el sur, desde, desde Tacna la ciudad heroica, desde Ica desde Cañete, desde Chincha ¿no? desde Pisco un saludo para la gente que me está mirando desde Huacho la gente de Santa Luz Milagrone, un saludo para la gente de Breña York, de San Isidro, de Jesús María, la gente de Cercado Alterados, un saludo para toda la gente que me mira también de, de, de Miraflores, de Barranco, Chorrillos, un saludo para ustedes, la gente de, de Chile, Carlitos Robles, Fernandito José, un saludo para la gente de, de, de Argentina, desde Brasil, desde Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, la gente que ya, ahora sí, la gente que está arriba en el norte. Rencito Pareto que está, ahorita está, mi causa ha salido a meterse. Ayer me han desbloqueado una huevada que yo no tenía ni puta idea. Ni puta idea tenía. No sabía que los afroamericanos, ¿ok? No, yo no voy a, yo no voy a, 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 a decirle. La, no voy a decir la end word, ¿ok? Los afroamericanos comían pollo frito con waffles, o sea, con con waffles, o con gofres, o como chucha le llames en, tu, en el lugar donde donde vivas, acá le llaman gofres a hueva, o y bueno, este, y con pan, y con, y con panqueques, o pancakes como le llamen en donde, en donde quiera que estés. ¿Cómo chucha van a comer pollo frito con eso? Papi, estamos tam, locos. Bueno, los afroamericanos comen eso. Hoy comió <laughs> mi, mi causa <laughs> fue a a ver a, a bueno, a ver eso, y, 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 y sinceramente estaban, eh, ¿cómo se dice? Su, su suegro ha pedido eso. La verdad que lo caso, me, me pareció lo caso. Saludos para mi cosa Rencito que está en Tennessee. Saludos para mi hermano Santiago Vilena que está en Seattle. ¿Qué será de la vida de mi cosa -San Santiago? Ayer creo que estaba en reunión, Santi. ¿no? Un saludo para Santi, Santi, ¿ok? Un saludo para Santi, un saludo para Marquito, para Ismael. Un saludo para Ismael también, un abrazo. Para Víctor José, Giovanni Ramos. ¿Y qué será da la vida? De Giovanni? Giovanni Ramos, que es miembro de vive del canal. ¿eh? Carlitos Robles, Fernandito. Saludos para ustedes, muchachos, que siempre están con nosotros aportando, apoyando el canal. Saludos para Freddy Valenzuela, que seguramente lo verá de repetición. Para toda su comunidad también. Saludos para mi hermano Angelito, uh, Angelo Timoteo. Para carlito Luque, para Iván Mark. ¿ah? Para. Hay un tipo, no sé quién es, de Estados Unidos, Gersing. El tipo aparece... Es un fantasma, brother. Siempre dona, pero nunca comenta. Las veces que Jersey ha donado, me ha donado en tres o cuatro oportunidades 20, 20 dólares, 29 dólares, y creo que de ahí son 20 dólares, 20 dólares, 20 dólares. Nunca dice hola, nunca dice nada, pero desde acá en el canal te mandamos un saludo, Jersey. Eh, espero que esté bien. Y que si estás por acá, mandes tu donación, mi rey, también. Un abrazo para ustedes, ¿okay? eh, Hoy día juega también el, eh, en el voley las, la, la, las chicas. Hoy día juegan la, la, las chicas en el voley, las semifinales, si mal no recuerdo. Eh, un abrazo para mi causa, Evaristo, Chevaristo. Hoy va a estar en, eh, se, se va a ir a, a ver al voley. Eh, te quieren dar curso. <laughs> le mando un abrazo a, a Evaristo. Eh, me hizo un favor también ayer. Eh, le mando un abrazo. A Marcelo Merizalde también, un abrazo para mi causa, la cheloneta. Este. Ya, Pedievo, ese ejército eres tú mismo, dice. Eh, todas esas adoraciones son. son o ayer, ayer tuvo picante, ¿no? Tuvo picante ese espacio, ¿no? Tuvo picante ese espacio ayer, ¿no? Picante, picante, picante. Hasta que se sacaron la mierda en ese espacio, oh. qué abuso. Oh. Se sacaron la mierda, puta. ¡Hala! Ah, terrible. Oh. Terrible lo que pasó en el en Twitter en el es Terrible, terrible. Hasta que se fueron de avance, weón. Buen chazo, Pero bueno, eh, repito, saludo para todos ustedes, saludo para la gente de Canadá, Jonathan Ponce. Bueno, los sábados normalmente siempre hay menos gente que de costumbre, ¿no? Normalmente los sábados siempre hay menos gente que de costumbre, normalmente los días de semana, eh, cuando las cosas andan bien, lo normal. Es que este canal tenga alrededor de 650 personas, 700. Cuando las cosas andan bien. Cuando las cosas están como después del partido con Cerro, ¿no? Eh, es muy, lo normal es tener 400, 350 personas, 390, ¿no? ¿No? Pero cuando las cosas están súper mega bien, es normal estar entre 900, 800, 900 o hasta 1000 personas. Así es. Así así son las cosas y así se las hemos contado, señor. Pero no me preocupo, porque este es como la ola. Yo me subo a una ola, me caigo y me levanto. Así son. La, eh, yo nada más espero, carajo, que de verdad, que de verdad, concha este, el hincha Alianza, mañana. Yo sé, han vendido mil entradas, ¿eh? pero las tribunas son para, para 38.000. O sea, que vamos a ver un, un Estadio Nacional a mitad de aforo no sean pendejos, Pegón. No sean, no sean pendejos, Pebón. O sea, hay que, por favor, ¿a? ¿eh? No me no, no me, no, me, demuestren que son hinchas de resultados, señores, por favor. ¿eh? Lo único que les voy a decir ¿eh? yo de verdad espero, espero de corazón que la gente vaya al estadio, ¿ok? Papito Lito, vamos a sortear dos entradas, ¿ok? Para el partido de mañana. ¿Cómo participas? Donas cinco lucas y participas. Si donas, mientras más veces dones, más oportunidades de ganar. Esa es la puta realidad. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, boludo? O sea, ¿Qué quieres que te diga? Es la verdad. O sea, participa donando, quieres ir al estadio, quieres ir alentar, quieres ir alentar a la Blanca Azul porque ese tiempo no vas. Papito, yo te voy a llevar al estadio. Participa en el sorteo por las entradas a Tribuna Sur. Ok, un saludo para la gente de Suiza, la gente de Canadá, la gente que me está mirando también en, en, en Francia, en España, eh, la gente que me mira también en Portugal. En Países Bajos, un saludo para todos ustedes, muchachos, que siempre están con nosotros aportando y apoyando al canal. Por cierto, el próximo fin de semana van a ver esto diferente. ¿eh? Nada más diré, ¿eh? esto lo van a ver diferente. Solo voy, solo, solo voy a decir eso. Verán las cosas diferentes. Es más, lo más probable es que esto, o sea, esto lo voy a tener que adelantar un poco y esto lo voy a tener que ir acá atrás. Y la cámara va a estar seguramente recta. O sea, recta acá. ¡Shh! Hacia acá. ¿Ok? Eh, mira la gente como dice. Señor, son abonados a Sur, por favor. No menosprecie, por favor. No, no menosprecie, no menosprecie, no menosprecie, no Voy a avisar a ah, la gente que entren, por favor, a lo, eh, porque no, no les aviso a la gente del WhatsApp, que vayan ingresando. ¿Ok? A la gente de la, la Premium, que, no, que, que ni entre que estos bandidos. ¿ah? entre eh, miserables! Digo, amigos. <laughs> Oye, la gente que ha postado y que me ha seguido en Telegram, desde ya les estoy diciendo que cierren, su, cierren el partido del torino, ¿eh? desde ya, concha sumaria. Desde ya les estoy diciendo, cierren, cierren el partido. ¡Ponle candado, papi! ¡Ponle candado a ese partido! Ponle candado, ¿eh? Puta, pues no voy a hacer que metan un gol. Faltando dos, faltando uno y... Y todo se va a la mierda. ¡Avisados están, ah! ¿eh? Luego uno me tiene diciendo, puta, que en la coche se su madre, que no sale. ¡Avisados están, señores, ah! ¿eh? ¡Avisados están, no me ah. ¿eh? idea! ¡Avisados están, ah! ¿eh? ¡Avisados están, Santiago Villena donó 9 dólares y 99 centavos en el super chat. Hola Ari, aquí estamos como siempre. Saludos a la gente buena de la Premium. Diego, tú que sabes nadar, ¿cuánto tiempo aguantas con la cabeza dentro? Del agua, claro. Saludos de... <laughs> ah, qué gracioso, está gracioso mi causa. Está gracioso mi causa. Hola Ari, Diego, aquí estamos como siempre, saludos a la gente de la buena premium. Diego, tú que sabes nadar cuánto tiempo aguantas con la cabeza dentro del agua. Claro, saludos de tu rico Ciarel. Estamos graciosos, ¿ah? estamos graciosos. Saludos para mi causa Santiago Vilena, saludos hasta Ciarel. No es que tenga que ver con esto, pero me duele la garganta, causa. No sé si es COVID, no sé qué chucha tengo. Algo más dado, ¿cómo? me duele la garganta. Saludos a Tasiar, mi hermano, muchas gracias por la donación, por participar. Mira, Santi, si tú ganas las entradas para mañana, tú, tú decides qué quieres hacer con ellas. ¿cómo? Estás participando por las entradas, nada más diré. Cuatro dólares para la creencia, dice. Oye, oh, la gente ayer se fue a la mierda. ¿cómo? Te voy a matar, si soy católico te clavo una bala en el pecho. Puta, que huevadas hablaban, causa. ¿cómo? Qué abuso, ¿cómo? 10 dólares para las acredencias, es el modus operandi, ¿no? Están clavando. ¿Cómo era? ¿Cómo era este? Otorgancia, ¿no? Otorgancia. ¿Tan... En este momento hay demasiada otorgancia para crear este. <laughs> Concha su madre, puta madre. Y luego, qué? ¿Y luego quieren quitar a. Quieren, quieren cancelar Twitter. Están hablando huevados, puta madre. Otorgación, señor, otorgación, otorgación. La otorgación, ¿no? Está lavando dinero, dicen! <laughs> Ay, concha su Mario. Puta que son bravos, casa. Firme. Puta Mario. Concha su Mario. De verdad, me han hecho, me han hecho reír, weón. Está Mario. Firme me, hecho, firme, me han hecho reír, Me han hecho reír, han hecho reír de verdad. Wey. Carlos Robles Gutiérrez donó 2.500 pesos chilenos en el super chat. Enojado X la derrota, pero iré a ver Colo Colo VS Alianza Lima, pregunta ¿Se debe ir Restrepo? No, no, yo creo que Restrepo no se tiene que ir, ¿eh? Un saludo para ti, mi hermano Carlito Robles, saludo para Fernando José también, saludos hasta Santiago, vas a ir a Chile, van a ir, unos amigos amigos también van a ir, ¿eh? Es más, uno del miembro del unos miembros del canal VIP van a ir, ¿eh? así que empátate, con él, weón. Rosafat no Porras ¿eh? donó cuatro dólares y 99 centavos en el chat. Para usted, sobrino, buen contenido. Saludos desde Greenwich, Connecticut. Saludos para la gente de Greenwich, Connecticut. Saludos para Josefat Porras. Un saludo. Muchas gracias por la donación, mi rey. Gracias por participar. Papito, si se quiere meter a la gente al grupo Premium, bienvenido sea. Ajá. Son creo que, no sé cuánto dicen, en, en Lima son ocho lucas. Creo que en Estados Unidos son 4.99 Creo, creo. O sea, porque siempre varía de acuerdo al, al lugar. Siempre varía de acuerdo al, al país. Muchas gracias por la donación, hermano. Eh, la gente entra a joder, pues. <laughs> señor, por favor, no sea tan, no sea tan amargado, el amargado soy yo, señor, el amargo soy yo, dale, ahí hablamos con, con los que van a ir, sí, ahí va, van a ir, en el grupo están, está, arróbalo a Hansel, Hansel va a ir, solo para Hansel, por cierto, <laughs> oye, Diego, pero ¿de qué facción eres?, <laughs> No, yo puta madre vos. van a decir van a decir la yo acá estoy pa... yo en esa huevada yo me cago de risa nomás vos. yo escucho y me río nomás escucho y me río firme vos. firme la verdad que sigo sí, Giovanni Ramos es lo malo de, que... de los intermediarios a mí no me trajo nadie yo vine por mi talento <laughs> entrada a occidente mínimo dice Vale, mierda tal gallazo Willy, no se está llenando el estadio. La vez que fui ante los chancas había alguno vacío. Apoyemos. Willy, y eso no es todo. Mira, Willy, Willy fue con su hijo porque fue el que ganó las entradas la otra vez. Saludo para Willy, por cierto. Eh, sí, es verdad. Contra los chancas, creo que de 38.000 entradas a la venta, creo que se, se vendieron 35, 30, 34. Y ahora se han vendido 22. O sea, ojalá que hasta cierre, el cierre de hoy hayan por lo menos 30. no? Porque si no. ¿Cómo va a ser, hermano? Vamos a estar, hablando? ¿Vamos a estar diciendo que somos hinchas de que ha resultado. No creo, ¿no? No creo. Creo que el hincha de Alianza no es así. ¿eh? Hay que apoyar. Cállame la boca, compadre. Cállame la boca. Cállame la boca, por favor. ¿eh? Yo les dije el otro día, después del partido con Cerro, espero, espero que no se desaparezcan, les dije. Espero. Previo al partido con Cerro, en el canal hubo 600 y pico personas conectadas en el, eh, en, en el programa. Después del partido de con Cerro éramos 350, casi 400. Yo espero que no abandonen causa. Que no abandonen alianza. Espero que vayan. Y que, y que yo me equivoque. Y que no sean, no sean la gente, esa, esa gente que no va a hinchar resultado. Espero equivocarme. Y que hoy lleguemos a los 30.000 espectadores. Espero que por lo menos hoy 30.000 entradas vendidas. Espero. Nada más. Nada más. Eso es lo único que quiero esperar. Acá estamos, bebé, me dice un solo para Ismaela, más solo para Ismael Rodríguez. Usted es como su tío Sargueto, playa seca. Cayo, cuchato. Acá el único que te levanta igual. Bueno. Saludos mi cosa. Que justifique su sueldo, dice. Mi humo favorito. Dele más minutos a De Santis, carajo. Oye, tengo el posible once ¿eh? para dárselo, tengo el posible once. Al Cheva lo vi la semana pasada en el Coliseo, papi. Chevarito de Magrone. Más barones que comer este higadito frito y, y arroz chaufo sol 50 afuera de sur, Sí, Sigue sol 50, ¿no? No voy a decir que el, ya lo hayan subido también, ya. Puta, que si subieron el higadito que ¿También, no, también vamos a, a reventar de la puerta a la gente del fondo de la azul. Ah, me tu madre, ¿cómo van a subir el higadito frito? Y, y, el, y el arroz, arroz chaufo son 50, escucha tu madre. No me digan que lo han subido, ah. Gualito. <laughs> Saludos a mi hijo mío. <laughs> Saludos para Liam, para la bajada, dice. Te quiere dar curso. <laughs> Cuenta, pelas últimas. Deja los saludos para la hora del menú. 12. Con... Bueno, ya, ya. Vamos, vamos a hablar. Ya. No se olvidé de ya saludé a mi rey. Bueno, vamos a hablar acá. Marquito Corleto. Aún no se cumplen mis 72 horas de luto. Respete mi luto, dice. Bueno. Yo no aparecí dos días en el directo. Estaba, la gente estaba molesta. Ahí hablé con, con Freddy Valenzuela y me dijo también que estaba enojado, Freddy. Te cayó la boca con mi chala, si gusta. Besitos en el siempre apestoso, papi. <laughs> saludos para Bakersfield. No, no me olvido también. Saludos para gente de Bakersfield. O sea, qué, qué, qué raro, cómo me he acordado. Me he acordado de Bakersfield porque este huevón me ha dicho en el siempre apestoso y, y Lazo, Miguel Lazo, me, me dijo saludos en el, en, el, en el sin esquinas, me dijo el otro día. Eh... Buenos días, DGO. Dile a su engreído que practique más definiciones. Y cuando meta un gol, le mande un corazón. Dicen que han traído un delantero del Cantolao para la reserva de Alianza. No me acuerdo qué, 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 qué tipo era. Máximo, la máxima joven promesa del fútbol peruano es, sin duda alguna, duda Paolo Guerrero. <laughs> Ojalá para medio año traigan un central suplente decente, no como la porquería de Fuentes. Oye, hay una huevada que se volvió viral, ¿no? La huevada de, 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 de Ibai, por el hueón de, de Fanodric, ¿no? Pero firme con todo, o sea, lo digo en serio, eh, el análisis que hace Fanodric, lo digo con todo respeto desde acá, eh, me parece hasta el culo, porque, o sea, creo que aquí, las 200 personas que estamos acá en el chat, entendemos una cosa, ¿no? Mientras más jugadores de tu equipo se meten al área, ¿qué sucede? Creo que, quiero, que, quiero que el chat me responda para saber si estoy en lo correcto. Mientras más jugadores de tu propio equipo se meten al área, ¿qué sucede? O sea, si yo estoy defendiendo y mi equipo, más jugadores se meten al área, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero que la gente me diga, ¿qué pasa? Alguien escribe en el chat qué sucede cuando, cuando agarran y, y, un, y, un, y, y tu equipo se va metiendo y metiendo al área. ¿Qué sucede? Todo derecha a la hueva, dice puta madre. No es que se supone que menos probabilidades de jugadas deberían haber para el equipo rival. Al contrario, está sin lo cuando, cuando tú mira, tú tienes tu línea defensiva, ¿cierto? Vale, si yo me voy metiendo al área, a mi área, estoy invitando a que el equipo rival. Si ya tenía dos o tres jugadores en el área, se metan uno o dos más. Porque yo me estoy metiendo a mi campo, a mi, a mi área, o a, a, a mi arco, como chucha lo veas. Si te metes, invitas a que el equipo ataque. Fuentes está parado. El cajón del área grande. Mira, ustedes me han escuchado a veces hablar, hablar de Fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. No compartía mucho que sea el Eranjale, pero dentro de todo tampoco me desagradaba, ¿vale? Pero ustedes me han escuchado hablar de Fuentes. No es que sea mi jugador predilecto para un cambio, pero en esa jugada puntual causa, Fuentes está al lado de la media luna. Está en su zona. ¿A quién puta va a marcar si la pelota sale de un puto lateral? ¿A quién va a marcar si la jugada nunca pasa por él? Si en el área grande. Todos estaban con una marca y Zambrano estaba sobrando. ¿Para qué Fuentes se metería al área? ¿Alguien me puede explicar? No tiene ningún sentido que el señor Aldair Fuentes se meta al área. ¿Para qué? Ahora, si lo que el señor. Este. Si lo que el señor en su análisis esperaba que Aldair Fuentes eh, sea un jugador de FIFA que tú lo manejas y corres por la pelota, pues estamos equivocados, huevón. Porque esto no es FIFA. Esto no es FIFA, pues, señores. Esto no es FIFA. O sea, no puedes meterte al área, huevón. Estás invitando a que pase esa huevada. Ahora. Es una cadena de errores, pero que fuentes... Hermano, ¿qué tiene que ver fuentes ahí? El error primero radica con la huevada de... Radica con el problema de... ¿Ok? Eh, tiene que Tiene que intentar, ¿ok? Eh, ¿Cómo se dice? Eh, tenemos que ver de dónde sale el error. De Santis no salta. O sea, Zambrano despeja de, de puta madre. Anticipando a Churín. ¡Pum! No salta. No salta, brother. De Santis. Le gana un enano de 1.60. No te puede ganar un enano de 1.60. No jodas. No te puede ganar un enano de 1.60. Por no saltar, por ser displicente. Lateral, a favor de ellos. Freites, que de hecho un partido espectacular, no se puede quedar tirado en el suelo. Zambrano vuelve a despejar. Y Freites, como no estaba ahí con el jugador, la marca la regala y, y Peralta, o saca el centro perfecto. Ramos, tercer error, cansado también, mira la pelota y no mira el jugador que está atrás. Queda su marca. Cuando ya el compañero ve que el defensa Ramos está no marcando y mirando la pelota, sabe que su, su compañero eh, Fernando Fernández le va a bajar la pelota. Y ese tipo, que es el Pachi Carrizo, se mete al área para, para patear la pelota. Pero mi pregunta es, ¿qué puta de culpa tiene Fuentes ahí, weón? Alguien me puede explicar. Yo sé que Freites está cansado, pero papito, en ese momento no hay que dar un cachito, Pebón. Y esa que esté cansado, también es culpa de Restrepo, por no haberlo cambiado. Pero si así estás cansado, tienes que, tienes que dar hasta este el último. Freites pensaba que las pelotas se le iban a despejar. Y la verdad es que no. O sea. No daba, pegón, para. O sea, ¿por qué tiene que ver Fuentes? Con que en esa jugada. O sea. Me pregunto, me repregunto y me repregunto, brother. ¿Qué tiene que ver ahí el huevón de Aldair Fuentes? Ni pincho. Ni pincho. No tiene ni pincho. Ni pincho, tío. Entonces. Entonces, pues la gente que dice Aldair Fuentes, no tiene nada que ver Fuentes, pues, o sea. Yo sé, hay mucha gente que le tiene cólera, puta, no se le da rabia. Eh, ya, lo, ya, eso como, es como como si yo veo a un tipo y digo, puta, esto me llega al pincho, no lo puedo ni ver, causa. Ya, a, diga lo que diga, haga lo que haga, me va a llegar al huevo. Eso creo que es lo que refleja al de ir fuentes, lamentablemente. En la mayoría de, de hinchas de alianza. En este caso, por ejemplo, Fanodric que hace un análisis, creo, creo, creo que eh, demas, demasiado, eh, se dice imparcializado, ¿no? No, imparcializado hacia ese jugador, perdóname, ¿no? Demasiado, demasiado, demasiado. Y claro, obviamente, pues, o sea, ¿qué, va, de qué, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? O sea, si nos detenemos a revisar la jugada puntual, parte por parte, Fuente no tiene la culpa. Es más, si nos tenemos, si nos detenemos a revisar las jugadas en las que participa Fuentes, tenemos que decir que decide siempre bien. Y ahí no tenemos que decir ni mierda de puta que porque camina. Entonces, no, no seamos, no seamos, lo digo en serio, muy básicos, por favor. ¿eh? No seamos muy básicos, de verdad, de verdad, por favor. Lo único más que voy a decir, ¿eh? no seamos tan básicos nada más. ¿Me explico? Por eso lo que les estoy diciendo. O sea, ¿qué sentido tiene? No, no, no tiene sentido. Ya parece guapo defendiendo. No, no, no. No seas loco. No seas... Es que no seas tonto, pe huevón. No seas huevón, pe bycam. No, no, no lo estoy defendiendo a él. Estoy diciendo que. Atacar a un jugador que no tiene ni pincho que ver es, es, es ser un poquito. Es ser muy huevón, hermano. Es ser bien cojudo, cholo. Es ser muy cojudo. De verdad, huevón. Ser muy cojudo. Carajo, Fuente se queda mirando al que pivotea. No hace nada el paraguayo. Pero si, pero si Fuente. Si el que pivotea está detrás de, de Ramos, huevón. Pero Marco, el que pivotea está detrás de Ramos. No está detrás de Fuentes. Ahí. Los que, los que puntualmente la cagan son De Santis. Se acababa la jugada si el buen saltaba. Freites, porque quedarse tirado en el suelo, lamentablemente, después de un gran partido pasa eso. Ramos, que también había hecho un, un buen partido, la caga. Por, mira la pelota en el jugador. Marco Corleto donó Pen 5 en el Super Chat. Carajo, tengo que mandar Super Chat para que leas. Fuentes tuvo que ir con todo al que pivotea y se queda MK randole los huevos. No, Nak, oye. Puta madre, felizmente tengo felizmente tengo la ju tengo el partido grabado. Puta, no me digas que lo he borrado, ¿no? El partido fue el 12, ¿no? Uy, no lo borré, weón. Vale, espera, espera. Vamos a ver, voy a, voy a buscar acá el gol ya. Cerro. Porteño, vale. Acá está. Vale. Voy a ponerlo, ¿ya? Y quiero que me digan dónde, para que ustedes vean, dónde está el que pivotea la pelota, que es el que... La pongo en el pecho. ¿Y dónde está Fuente, huevón? Mira. Acá está. Vale, esto es, una, es como, Vamos a verlo como si fuese una foto, ya Yo otro día lo dije, weón. No tiene nada que ver, weón. Mira, fuentes está acá. ¿Vale? Ya dentro del área hay, hay uno, dos, tres, cuatro. Ok, de momento, Ramos, la marca de Ramos en teoría era este. Vilches está sobrando y Zambardo está sobrando. A ver, voy, a, voy a adelantar. Ahí viene la pelota. Fuentes está acá. Ahora, Bill se está marcando a este, que creo que es Arzamendia. Eh, Ramos está marcando a Fernando Fernández. Garcés se está marcando a Churín. Y acá está Zambrano so sobrando nuevamente. Freites se queda en el suelo, lamentablemente. Voy a, voy a checarlo más todavía. Freites se queda lamentablemente en el suelo. Fuentes está fuera del área, ¿vale? ¿Todavía? Sigue. El que pivotea está acá. Fuentes está acá. ¿Cómo es que Fuentes... ¿Cómo es que Fuentes de acá debería estar acá? Explícame. O sea, de verdad no, eso no entiendo, pues... O sea, ¿cómo es que Fuentes debería estar de aquí corriendo hacia allá? Ramos ya perdió la, la marca de Fernando Fernández. Freites perdió la marca de Fabricio Peralta. Zambrano cae con Churín. Arzamendia, que estaba con Vilches. Vilches también ya, ya, ya lo perdió. Pero Ramos es el que tiene que estar con el que pivotea la jugada. Pero Ramos mira la pelota y acá ya le ganó ya. Mira la pelota y no el jugador. Entonces, si hemos visto hasta ahorita, ¿dónde estaba? No, huevón, nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en esa jugada puntual, en esta jugada puntual, la pelota no pasa por la zona de fuentes. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué chucha va a correr, huevón? Si la... Oye, no sean pendejos, pe puta madre, huevón ¿Cómo vas a decir que corra, huevón? ¿Qué? Puta, o sea que la pelota va de acá allá en un segundo Y el huevón va a llegar de acá allá en un segundo No sean huevones, pe puta madre No, 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 no tiene que ver eso La jugada puntual tiene que ver más con Freites Con De Santis y con Ramos Fue Por De Santis porque no gana la pelota Freites porque lamentablemente se quedó en el suelo y Ramos, porque se quedó mirando la pelota y no al que tenía que marcar. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, hay que... Oye, es, es sentido común. La pelota no pasa por ahí, muchachos. Es sentido común. Estás mirando la jugada y Fuentes no está como, como se dice que está para marcar al que pivotea. Es sentido común, muchachos. Es, es que si paso a la repetición... Me van a él pivotea, él pivotea, y viene Pache Carrizo, viene desde atrás, desde la izquierda, desde atrás, solo. ¿Me explico? A eso es lo que voy. Acá se hubiese acabado la jugada si ese pues concha y su madre... ¿Dónde está ese hueón? Acá creo que es. Si sí, hueón de Santis la agarraba, puta, se acababa la pelota, se acababa la jugada ahí, bo. Acá se pudo haber acabado la jugada. Acá. Acá, con este señor. Con este señor se puede haber acabado la jugada. Fin. Pero, a mí lo que me da bronca, yo le voy a ser muy sincero. Porque yo. yo ¿por, qué, ¿Por qué quiero hacer esto? Porque, a mí, ¿sabes lo, sabe lo que me llega al pincho? Me llega al pincho que. El, el, el error. El error es un error, ya si quieres, colectivo. ¿Vale? Ese es el error, colectivo. ¿Ya? Pero me llega al pincho. Que en lugar de decir, no, el error fue colectivo porque mira, pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro, pasó lo otro, salgamos con nuestra cara de cojudos, ¿ya? A tener que apuntar, no, porque este huevón no hizo. Papito, 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 papito. O sea, hay que ser muy corto para decir, no, este, él tiene la culpa. No, pues hermano, no, pues, no, no. No, por ahí no va la cosa, pues. Por ahí no va la cosa, pues, muchachos. Por ahí no va la cosa. De Sánchez es el que tenía que haber sacado la pelota y chao. Freites es el que tenía que haber estado con Peralta y no tirarse al suelo. Si no, la pelota que saca Zambrano le quedaba a Freites. Ramos tenía que haber mirado al jugador y, y hacía la acá. Pum. Y chao, se acababa. No pasaba nada. O sea, tener que buscar la quinta pata al gato, hermano, es que, es que, es que nos, está, nos está agarrando un poquito la cabeza, Cholo. O sea, nos estamos, Ya, ya, ya lo que se menciona una persona. ¡Ah, ah sí, sí! Amén, amén, amén. Es verdad, es verdad. Hay que mirar, hay que mirar la jugada completa, gente, puta Mario. Te la acabo de poner, hermano. Hay que, mirar, hay que mirar. Y eso no quita lo que dice acá Brian, ¿eh? Eso no quita lo que dice Brian, ¿eh? Ojo, ¿eh? Marco Corleto donó Pen 5 en el super me equivoqué, retiro las 10.000 mentadas de madre a Fuentes, se la paso a Ramos. Pero no te falta razón, weón. Ramos la caga también. Es más, Ramos te diría que es el último eh, en participar dentro de la cadena de errores de Alianza. ¿No? Ramos, Ramos termina de, 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 de. Ramos termina de, de. Es como que Ramos le puso la cereza al pastel, pues, ¿no? O sea, De Santis no saltó. Freites dentro de lo que ya estaba muerto, fundido, se queda en el suelo, ¿no? Porque pensó que no la despejaba al lateral otra vez. Y, y le cae la pelota al, al, a su marca de Freites. Ramos mira la pelota, no a su marca. O sea. Ah, entonces, hay que entender eso, pues, ¿no? Hay que, hay que entender eso, ¿no? Hay que entender eso. ¡Oh, el Pablito de los Backyard! <laughs> Es que no sé qué... No, 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 no he escuchado el, el, el espacio. No escuché el, el espacio de ayer. Me han comentado que se han sacado la mierda nada más. Eso es lo único que voy a decir. Me han comentado que se han sacado la mierda. Nada más. ¿Ok? Pero repito. Eh, no quita igual que, que, que Fuentes no esté teniendo pues el gran año que, que, que él, él hubiese pensado, ¿no? Tampoco es que sea una basura, ¿no? Pero tampoco ha sido el gran año que él, 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 él ha esperado, ¿no? Pero lo que voy es que, si hablamos puntualmente de las ocasiones donde Fuentes interviene, es que, no, que, que. Si hablamos de, la, de las ocasiones donde puntualmente Fuentes interfiere, eh, interfiere a favor de Alianza. Recupera la pelota para que De Santis eh, se falle ese gol debajo del arco. E, interviene para. Ganar tres balones aéreos, que lamentablemente Catriel no estaba ganando porque Catriel eh, la estatura no, no le ayudaba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, es, es a lo que voy, ¿no? O sea, no, nos tenemos que dar cuenta de las cosas que están ahí. Jugamos con diez mejor pez por las está <laughs> No está chistoso. Y Valle Fanodri, ¿cómo van a considerar como analista? Eso tiene razón. John McCoy dice, no analices que al final cuando se pierde todos son culpables. No tienen que echar a uno o a dos jugadores. A Mil Ramos, si lo revisas parece que Zambrano juega solo. Él despejó él va el Val antes del golf y todos solo hacen Es verdad, bro. es verdad. Es verdad. Lo de Vilche, puta. Vilche también no, 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 no se tenía que voltear tampoco, ¿no? Mira cómo trota Fuentes, pero la pelota no pasa por su zona, brother. O sea es que... Es que ese es a lo que voy, que trote ahí es, es indiferente, tío. O sea, no es, un, no es un este. un PJ o un JPG o, o un NPS del, del NPC le dicen, ¿no? No es un jugador de FIFA, huevón, que tú lo estás manejando. Tú no estás, tú no estás así, huevón. Moviéndolo para que corra, huevón. No es FIFA para que el huevón corra. Donde donde Chucho donde tú, Chucha, quieres que corra. No es FIFA. No es FIFA, peo huevón. No es FIFA, pues by Camp. En esa jugada, los que estaban con su marca, si hacían lo que tenían que hacer, no pasaba nada. Pero lamentablemente no, no lo hicieron, pero huevón. Diego, ¿no te das cuenta que la gente busca tu brutality? <laughs> Diego, mira la jugada de Zambrano, rechaza, fuerte y mira como Cojú y Zambrano sale a bloquear. No, hermano, no, el culpable ahí. Primero, el culpable en el rechazo es De Santis, por no ganar. El culpable en el segundo rechazo es Freites por quedarse en el suelo. El tercer, el tercer culpable, luego de que Freites se quedara en el suelo y dejara a Fabricio Peralta solo, es Ramos por, por no mirar a su marca. Y el, si podríamos decir que uno de los cuartos culpables es Vilches por no tirarse de, de cara y hacia la de acá la de, la de voltearse. Vilches tenía que haberse ido a muerte con él. ¡Pah! Se tiraba de cara, chucho. no, pero pues, no, no se dio. No se dio. Marco Corleto donó Pen 5 en el superchat. Ya mucha huevada ya, ya pasó Paraguay. ¿Qué hacemos en Chile? Ganar, pues hermano, es la realidad, ¿o? Entonces, hay que ganar. Lo que, lo que sí. Ah, su causa. Espérate, espérate. Voy a... ¿Dónde está ese huevonazo de... lo, lo, lo estoy buscando, estoy, busc estoy buscando el... el... El comentario de este huevón, que no lo encuentro, por cierto. ¿Por qué me salen comentarios acá y no me salen comentarios acá? No entiendo. Eh, no, hay que jugar. Yo creo que hay que tratar de salir un poco más, ¿no? No hay que, no hay que estar tan atrás, Marquito. ¿eh? Hay que estar más adelante. Yo creo que hay que jugarle un poquito más adelante a. a Colo-Colo. Te has volteado como una media, loco. No entiendo, es que no entiendo a qué chucha te refieres, huevón. El hincha se ha vuelto más imbécil que los hinchas de la vocal de fútbol, cero, dice. Wallo tiene toda la culpa, la tiene Wallo por mal acierto a sus hinchas. Ese pata no es hincha de Alianza, es antiú, todo porque es Copero. ¿Quién es Copero? Vos? No seas pendejo, pe puta madre. Vos. Oye, la 1 no clasifica, no clasifica a octavo de final de hace 14 años igual que Alianza, vos. O sea, ¿por qué, por qué tendríamos que decir que es Copero? ¿Porque llegó a una final y la perdió? Ya pues Michael. Por favor, weón. Entonces Alianza de menos copero porque llegó una semifinal. Por favor, weón. Fuente siempre ha tenido problemas defensivos. Hace goles y aporta en la ofensiva, pero ya denle la vuelta. ¿Cuántos años más? No, pero independientemente de eso, Gino, independientemente de eso, en la jugada puntual no tiene mucho que ver, weón. No tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver ahí. Estoy buscando este huevona, este huevonazo. ¿Qué pasa si perdemos en Chile? Estamos. Puta, mira, alucinan que. Espérate, que se me ha subido esta hueva alucina que si perdemos en Chile, y aunque la gente me va a matar por lo que voy a decir, eh, Alianza Lima todavía no está eliminado de la Copa Libertadores. ¿eh? Todavía no está eliminado de la Copa Libertadores. ¿eh? A ver. Y tú, y tú me preguntarás cómo que no estamos eliminados de la Copa Libertadores. Te explico. Obviamente que la gente le perderá la fe al equipo, no, no creerán ni mierda, Italia. Pero Alianza Lima vuelve a jugar otra vez con Colo Colo en... No, sí, vuelve a jugar otra vez con Colo Colo en, en Lima. Porque es, si mal no recuerdo... Ah, no, miento. Juega contra, contra Cerro Porteño en Lima primero y después contra, contra Colo Colo. Si Alianza Lima le gana a Cerro y Colo Colo juega contra Fluminense en Chile y Colo Colo pierde con el Flu, Colo Colo se mantendría... Con 6 puntos. Alianza pasa a 4. Cerro se queda en 3. Porque yo no creo que Cerro le vaya a ganar a Fluminense ni cagando. Y quedaría la tabla con, corríjame si me equivoco, ahorita tiene Flutine... Sería Fluminense con 10. Colocolo con... Colocolo -Colo con 6. Alianza con 4. Cerro con 3. Si Alianza le gana a Colocolo. -Colo, en Chile, en, en Lima, Alianza hace 7. Luego. luego, eh, Cerro va a jugar a Brasil contra Fluminense. Y ya después, pero, con 7 puntos. Bueno, ahí sería Colo Colo. Y Cerro Porteño en Paraguay. A ver qué chucha pasa, pero no. A ver qué pasa. ¿Me explico? Pero. La gente dirá, no pierdes en Chile ya fue. No, no fue, no fue. Oye, hay un J J Jason, puede ser. No lo veo, a mí no me sale acá, pero acá en el en el, en el móvil me aparece. Un son que pone, un huevón que pone. Esa es la mierda de equipo que defiendes. No, imbécil. No es la mierda de equipo que defiendo. Papi, es mi club. La gente es bien cojuda, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Que hagamos mierda al club? No sean imbéciles, pues. O sea que tú eres el típico hincha que cuando le va mal al club, estás desde tu. Compras tu entrada, ya no compras entrada, te quedas en tu jato, despotricas, dices que el club es una mierda, que el equipo es una mierda, que en lugar de ser el hincha. Que está en la buena y en la malas apoyando el club, eres un pobre y triste huevón que se dedica a, a criticar y a tirar mierda. A, a esto se lo digo a un tal J Son, que no sé quién chucha es. J. Jason, J. Son, mi querido babosón, se lo digo a él. Pero yo concuerdo contigo, tenemos que ir a ganar a Colo-Colo. Si le ganas a Colo-Colo, ok. Ahorita. Si le, si le ganas a Colo-Colo, te pones a. Bueno, lo. Sería. Te pones, a, te pones con cuatro puntos. Y, y te pones segundo. Teniendo en cuenta que yo no creo que Fluminense vaya a perder con Cerro ni cagando. Pero ni cagando. Tenemos equipo para ganarle a esos dos, Colo-Colo y Cerro. Ya lo demostramos. Y mira, por eso. Eh, inclusive. Empatando con Colo Colo y ganando los dos partidos en Lima, Alianza Lima puede sumar 8. Alianza sumaría 8 y te quedas expectante a lo que pueda pasar en la última jornada en, en Paraguay. Mira. Vamos, vamos, mira, me, me han hecho hablar de la Libertadores que no, no lo tenía pensado hablar ahora de la Libertadores, pero mira, mira. Copa Libertadores vamos a poner ya. Mm. Vale, mira esto, ¿eh? posiciones, checa esto, Alianza Lima, mira, mira, acá está, Grupo A, mira. No, no es que marque al árbitro, brother, no, yo, yo entiendo lo que les molestó, que, que Fuentes haya trotado en esa jugada lo entiendo que les haya molestado, pero mi pregunta es, ¿a quién iba a marcar en ese momento? Eso es lo que yo no entiendo todavía, la, la pelota no pasa por su zona ¿no? Eso es lo que yo quiero que entiendan nada más eso es lo que yo quiero que entiendan en su zona no pasa nunca la pelota el, la problemática de que desencadena todo pasa por tres jugadores puntuales, De Santis Freites que lamentablemente se queda en el suelo y Ramos que mira la pelota y nunca mira su, a, a, al, al jugador de atrás. Ahí, ahí están los tres problemas. No con fuentes. Y ojo, no es por defender a fuente que me parezca un crack. No, 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 no. no la, la, sinceramente no. No, no, no. no va por ahí. No va por ahí la huevada. Va pa, no va por ahí. No va por ahí la huevada. Por ahí no va la huevada. ¿Cómo vas a ganar si el equipo no juega nada? Ah, bueno, lo siento, ¿no? Entonces, como el equipo no juega nada, eh, estaba empatando en Paraguay y estaba casi ganándole a. Marco a, a Corleto Fremilense. donó pensando en ¿no? el Superchat. Diego, entro un KBRO de la vocal al directo. Dile que, que en vez de estar aquí, que vaya a vigilar a su vieja que se la están tubeando en el Uber. <risa> <Tomado>. <risa> ya se lo dijiste tú, weón. <laughs> no, acá, acá, lo, acá la, gente de la, vocal, la gente de la vocal viene acá bien. Muy poquitos, muy poquitos son como Michael, que es hincha de la U, pero es un hincha de la U cuerdo. Es un hincha de la U Cuerdo. No como otros que vienen a hablar huevadas, ¿no? Ya, pero no. Yo eso lo entiendo y creo que la culpa es de, es de Restrepo por no sacarlo. Pero si vamos a justificar que en la última jugada del partido un jugador se quede en el suelo en lugar de ver su marca, no estamos siendo muy condescendientes con un jugador y con otro no. Pregunto, ¿ah? ¿eh? O sea, a uno sí le permitimos que se quede en el suelo, jugada donde nace el centro, porque está cansado, y al otro hay que matarlo porque la jugada no pasa por él, porque no corre. O sea, creo que hay que tener un poco de, de lógica a la hora de analizar y criticar un poquito eso, ¿no? Creo, ¿no? Creo. Yo entiendo por dónde va Jorgito, ¿ah? ¿eh? Entiendo por dónde va Jorge, pero yo, yo también sé que no daba más, estaba fundido, todos lo vimos. Tenía que haber salido. Pero. Pero Freites. O sea, Freites no tenía que haber hecho eso. Pero, pero papito, mira, yo te voy a. Mira, hay una, hay una frase muy. Hay una frase muy, muy, pero muy buena, ¿ya? Muy, pero muy buena. Mira, ¿de qué me, de, de qué me sirve eh, haberme escapado de un tiburón, por ejemplo? ¿Todo un ejemplo? ¿De qué me sirve haberme escapado de un tiburón en el mar? para que en el último minuto tire la toalla antes de llegar a la orilla a 50 metros y me muera ahogado. ¿De qué me sirve? A ver, haberme salvado de allá si al final me morí antes de llegar a la orilla. O sea, ¿de qué me sirve? No. O sea, en copa no me sirve el trabajo bueno. Me sirve el trabajo muy bueno. O el trabajo excelente. Ojo, por eso no le voy a decir que hizo un mal partido, ni nada por el estilo, no pero lamentablemente en la jugada del gol participa es partícipe y estaba fundido pero cuando ve que la marca lo, lo, eh, no lo tenía el tipo se levanta pero claro ese segundo dos segundos de pérdida lamentablemente sale el centro es, a ese es lo que voy es que sabes cuál es el problema bycam el problema es que la gente piensa que Fuentes era el que tenía que haber despejado. Fuentes era el que tenía que haber cabeceado con donde estaba De Santis. Fuentes era el que tenía que haber marcado al jugador de Ramos. Fuentes era el que tenía que haber marcado cuando Freddy se quedó en el suelo, el que tenía que haber marcado a Fabricio Peralta. Y Frente era el que tenía que haber marcado a Pachi, a Pachi Carrizo. Eso es lo que la gente piensa, lamentablemente. Y perdóname que te, que, que te utilice de, de ejemplo, pero eso es lo que la gente piensa. Porque la gente, en lugar de analizar toda la jugada completa, se centraliza o focaliza. El, 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 la molestia en un solo jugador. Lamentablemente. Porque repito, nadie va a negar el despliegue físico de Freites. Nadie. Pero, ¿de qué me sirve tanto despliegue físico si en la jugada más importante del partido, lamenta lamentablemente, se quedó uno o dos segundos en el suelo dándole ventaja al jugador que terminó centrando para anotar el gol? O sea, no me sirve el casi bien. En tu chamba no te felicitan por hacer, el, por hacer tu casi trabajo. Te felicitan por hacer el trabajo. Y si tú cumpliste todo, pero en el momento donde tenías que demostrar que estás ahí, que eres diferente, no pudiste, pues lamentablemente fallaste. Y ya está. Y tampoco por eso lo vamos a matar. O sea, Freitas hizo un partidazo. Freitas hizo un partidazo. ¿Me explico? Vinches, por ejemplo, cuando ve la pelota llovida, mira la pelota y tampoco mira Arzamendia, que estaba sin marca. O sea, a eso es lo que voy. O sea, no tiene mucho que ver. O sea, el casi, el casi, no me sirve, si no vamos a premiar siempre el casi. ¡Uy! ¡Casi! No, pues. ¿Me explico? Pero claro, hay muchas personas, muchísimas personas, que lamentablemente, pues piensan con, no sé, weón, con, con la cólera, eh, y terminan diciendo estupidez y media, y lamentablemente terminan diciendo tantas estupidez y media que la gente que los ve terminan creyéndose eso. Pero si tú miras detalladamente, parte por parte, te vas a dar cuenta que no es así. ya depende de cada uno creer lo que quiera creer, ¿no? Claramente. Miguel Lazo donó 10 dólares en el super chat. En las buenas y las malas, arriba Alianza, toda la vida, mi King. Esos hinchas de momento se pueden ir a la RCSM. Besos a mi esposa Lenny y el futuro 9 de Alianza, mi hijo Máximo. saludo para Miguelito Lazo, saludo a la gente de Belkenfield, ¿ah? saludo para mi causa, saludo para, para tu esposa Lenny también, arriba Alianza. Ojalá, Máximo. Puta madre, tiene, tiene nombre de 9, ¿eh? De verdad. Eso también lo podría entender porque, claro, Fuentes estaba marcando la zona, pero. Pachi Carrizo, o sea, es que no sé cómo poder, tendría que tener una pizarra para referenciar el área. Porque el área, si el área es, vamos a ver, si el área es esta, ¿no? No sé si me está bien. El área El área es esta. Eh, acá está, acá está Campos. Y acá, sí, acá está, no, es que, es que no se va a entender. Pero acá está Campos, ¿no? Y acá está la línea, la línea que estaba metida. Están los uno, dos, tres jugadores. Y Fuentes estaba acá. Acá estaba Fuentes. Pachi Carrizo viene... De acá. Pachi viene de acá. Desde acá viene Pachi. O sea, Pachi viene libre desde la izquierda. Sí, la izquierda, sí, la izquierda de cerro, sí. Donde no había nadie. Desde ahí viene Pachi Carrizo. Pero bueno, pues ya está, ¿no? De verdad, desde ahí, desde ahí viene la jugada. Y Vilches, que pierde la marca de cuando ya no lo tenía por, por mirar, quizás Vilches en mí se pudo haber dado cuenta, porque en Alianza sobraba uno en la defensa. O sobraba Zambrano o sobraba Vilches. Zambrano ya estaba. Zambrano ya, ya había caído con, 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 con Churín. El que quizás el que estaba sobrando era el que tenía que haber ido con Pache Carrizo. ¿Quién era? Pinches entonces por eso yo, por eso yo, pero es que, pero entiendes a lo que voy, ¿no? O sea, solamente te centras en atacar a uno, pero no estás viendo el contexto completo, Baikam. El, el, el completo, no estás viendo lo completo, cholo. Lo completo no estás viendo. ¿Sabes? Mira, me voy a poner acá. ¿Sabes si quién se equivoca en otro partido, por ejemplo, que si lo perdimos? ¿Sabes quién se equivoca en no referenciar a su marca en el medio, en la zona, justamente donde estaba también Fuentes en ese partido, en, bueno, en este partido contra Cerro, pero en el que hago mención. Es Marco otro? Corleto donó PEN 5 en el superchat. Siguiendo a Miguel Lazo, Gritoncito, saluda a mi Joaquín, el próximo portero de Alianza. Jugarán juntos algún día. Ajá, saludo para Miguelito Lazo, ¿eh? Miguelito Lazo, Cor... mi... un saludo para Miguelito Lazo, para Marquito Corleto y un saludo para Joaquín Corleto, próximo portero de Alianza. Un saludo para Joaquincito, Bien, ¿eh? ahí, ¿eh? un abrazo Marquito, muchas gracias por la donación. O sea, lo que yo voy es, mira, voy a poner el ejemplo del partido del clásico, ¿ya? Arregui en esta, en esta ocasión Digamos que era el Fuentes de, Del partido contra Cerro Arregui Hace Lo que O sea, Arregui sí, Él sí pierde la referencia de su marca ¿Lo pierde a quién? A Flores Arregui nunca referencia a Flores Nunca lo referenció Flores me recibe solo Pase, gol Fuentes está parado en su zona y no pasa nada. La pelota, la, la jugada va para hacia el otro lado. Repito, Vilches ya estaba sobrando. La marca de Arzamendi ya no la tenía. Y si Vilches estaba en esa zona, más cerca que Fuentes, en esa zona del área, ¿quién debía marcar? es a lo que voy. No, no estoy diciendo que Fuentes es el crack, el mejor jugador. El, el, la bestia del medio campo de alianza no, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que ¿por qué, por qué nos matamos pensando todos en en criticar a un solo jugador por algo que ya hemos, nos hemos dado cuenta por video por fotos que la jugada no pasa en su zona nunca y que los que están o desencadenan los errores, son otros. Pero voy a mandar un audio. Pero Omar, ¿cómo vas a. Pero. Pero. Dios, oye, no, weón. Oye, yo no lo entiendo. ¿Por qué fuentes lo ponderarías antes de, de Ramos, weón? ¿Quién pierde la quién pierde la pelota? Ah, la noche. Ya, ya, bueno, eso, eso es, eso es plano subjetivo. Ya no. Ahí ya no puedo entrar, ya. Ahí ya no puedo entrar, ya. Es como lo ponderas tú y es un tema subjetivo, ahí Ahí ya no puedo hacer nada, ya. Ahí ya no puedo hacer nada, ya. Ahí no puede ser nada, eso ya es un tema personal. Para mí, el orden es De Santis, Freites, eh, no, ah, el primer error, para mí el error, eh, para mí el, el error son tres. De Santis, Freites y, y Ramos. Y por ahí lo puedo meter a Vilches también, que pierde la marca de Arzamendia ya sin marcar a nadie. Tenía que haberse fijado si había alguien en el área a quien referenciar. Particularmente. En otras palabras, sí, pero es la realidad, es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo. Estoy diciendo que sí. Estoy diciendo que. El, para mí el análisis de, de, de Fanodri carece de argumento. No tiene argumento, su análisis. No tiene, no, no tiene, no tiene argumento su análisis. ¿Sabes? Yo, yo a fuentes puta madre, bobón. Si alguien en el medio lo, lo, lo encara. Y el Sumare no lo persigue, no lo traba, no corre y tal. Fuente que se vaya a la mierda, vos. Pero en la jugada, ¿qué pasa por Fuente, vos? O sea, es que, es que me, 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 me pregunto, me repregunto y, y la verdad que no lo entiendo. De verdad, ¿eh? ¿de verdad? Fuente te gusta, dice. <laughs> Tiene sueños húmedos, dice. Al que lo encareza Freites, Aguayo y Aguayo lamentablemente pues, se, se, se lo lleva y luego Zambrano se, se, se lo tira, ¿no? De Santis y Fuentes se distraen en el gol. Dios mío. ¿Qué qué, 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 qué mal. Qué mal, qué mal les hace de verdad, con todo respeto, ¿cómo? qué mal les hace ese tipo de contenido, cholo, qué abuso, firme, ¿cómo? El que cree que estamos eliminados es un limitado mental. Bueno, estamos hablando básicamente de qué pasaría, ¿no? Bueno, ya, para no tratar, ya no, ya no quiero tocar el tema ya, del tema del gol, el gol ya, ya está, ya se dio, y bueno, en fin. Mira, han pasado dos fechas y la gente cree bueno, que Alianza Lima está eliminado porque no va a ir a hacerle partido a Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Voy a poner esto. Vamos a poner el ejemplo, el, el caso que mejor se la acomoda a Alianza. Que no, que no podría ser un caso raro. Se podría dar, ¿ah? ¿eh? O sea, no es un caso raro. Se puede dar. Ojo, ojo al dato. No es un caso raro y se puede dar. ¿Cuál es Diego? Mira. Alianza tiene que ir a visitar a Chile. ¿Se puede dar un empate? Yo quiero ganar, ¿ah? ¿eh? Yo quiero ganar. Yo quiero ganar. ¿Pero se puede dar un empate? ¿Sí o no? Mano, Costillo Neira, manda tu gá. Saludos de Sao Paulo, Brasil. ¡Ga! Castillo o Neira. Depende del partido. Eh, yo, a Neira, yo a Neira lo pondría contra Colo Colo. Creo que con Colo Colo podemos jugar un poquito más. Creo. Contra Cerro también podíamos jugar un poquito más. Pero Restrepo arrugó en el minuto 60. Creo. Creo, 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 creo que ahí lo pudo haber metido. Saludos para la gente de Brasil. Mándame los reales, hermano. Yo quiero ganar, ¿eh? Yo quiero ganar. Pero ¿se puede. ¿Qué es más factible? ¿Ganar o empatar? En, en, en Chile, qué es más factible, supongamos que pasa su, ¿por porque lees tanto necio los demás. Freight, sí, es verdad, es verdad lo que dice José. ¿eh? era los últimos 13 segundos, bueno. Marco Corleto donó Pen 2 en el superchat chat. Pechalo a Fanodric de una vez, desagüevense. <laughs> No, o sea, para mí, para mí se equivoca, vos. Es, mi, es, mi, es mi forma de ver, ¿no? Para mí se equivoca. El de, para él, de repente, yo estoy equivocado, pero para mí se equivoca. solo para ti, Marquito. Freites podría estar cansado, pero eran los 13 últimos segundos. Te amarra los huevos, es verdad, vos. es que es verdad. Y, termina, y te tiras al piso. Si quieres que te saquen, es verdad. Es que es verdad, vos. es verdad. Eh, la caga de Santi, Freites Ramos, Fuentes, ¿se entiende? Fuentes, la caga. Ay. Bueno. Yo creo que, mira, en el peor de los casos, ya obviamente es una derrota, pero yo creo que a Alianza le puede... Ver. ¿Dónde es más fácil? Lo digo desde ya. Sacar un empate en Brasil o en Chile. ¿Dónde... ¿Dónde, ¿Dónde es más factible sacar, un, un, sacar puntos? ¿En Chile o en Brasil? En Brasil te agarra Andrómeda, güey. El traba lindo te agarra, güey. Yo creo que claramente en Chile, ¿no? Obviamente. Supongamos que vamos a Chile y sacamos un empate. Sacamos un empate. Vale, empatamos en Chile. Alianza suma dos puntos y seguramente seguirá en el fondo de la tabla, ¿vale? Cerro porteño juega contra Fluminense en Paraguay, en Asunción, en la nueva olla, jugando como está jugando para mí Fluminense le va a ganar. No, Fluminense juega horrible, para mí Fluminense le va a ganar. Fluminense, le, creo, creo que le puede ganar a Cerro. Ya, imaginemos que no le gana, empatan, ya. Ya y Cerro hace cuatro, Colo Colo hace cuatro y Alianza hace dos. Entonces Fluminense hace 5, Colo Colo Cerro 4 y Alianza Lima tiene 2 puntos, ¿vale? En el en ese hipotético caso donde empata Alianza y empata Fluminense con, con Cerro Porteño. Yo sé que Colo Colo juega mejor que Cerro, pero no todos los partidos son iguales. No todos los partidos son iguales. Colo Colo sufrió con para ganarle a Cerro Porteño ni le generaba jugadas y cuando fue a Brasil casi le jugó le jugó así, de, no casi de igual igual. Los partidos no son iguales. Los partidos no son iguales. Y luego viene a Lima Cerro Porteño. Y jugamos contra Colo Colo en, en Lima. Donde Alianza Lima, como sea, me da igual, tiene que ganar. Supongamos que Alianza Lima gana a Cerro Porteño. Alianza Lima pasa a tener 5 puntos. Fluminense con Colo Colo juegan en Chile. Supongamos que. Vuelven a empatar en Chile. Fluminense empata nuevamente en Chile, porque bueno, yo creo que podría ganar. Ya, pero... Supongamos que empaten ya porque no empata. O Salianza Lima hace 5 puntos, no. Colo Colo hace 5 puntos, y Fluminense hace 6 puntos. Fluminense tiene que jugar con Cerro. Fluminense seguramente ganará en Brasil. Cerro se quedó con 4. 4 puntos. ¿Ok? Colo Colo y Alianza con 5. Fluminense 8, gana... Eh... Sí, bueno, Fluminense, eh, supongamos que Fluminense tendría seis pues no, porque empataría supuestamente con Cerro. Y empataría con Colo Colo, gana y hace 9, ¿cierto? Vale. Y él se juega con Colo Colo para, para definir 5 puntos cada uno. Si alguien gana, 8 puntitos. Por eso es importante. Debe haber un simulador, ¿no? Vamos a buscar simulador. Simulador... Vale. Ya que está en OneFootball. One vale. Listo. Dale, clic aquí. No, este es el sorteo, no quiero el sorteo. Simulador buscando posibles rivales, no. Simulador tabla. Aquí está. Ya, mira. Justo grupo A. Mira. Ya. Supongamos que Alianza Lima y Colo Colo empatan uno a uno. Vale? Cerro Porteño, mira, ahí Alianza Lima ya tiene, mira, mira, Alianza Lima tiene cuatro, dos puntos, cuatro. Cerro Porteño y Fluminense, ponte que empaten cero a cero. Cerro Porteño hace cuatro, lo que te contaba, cuatro, cuatro y cinco. Alianza contra Cerro Porteño, de Paraguay, en Lima. Puta, yo creo que al Cerro Porteño, con todo respeto, se le puede ganar en, en Lima, bo, sin, ningún pro, sin problemas, se le, se le debería de ganar. Vamos a suponer que ganamos 1 a 0. Alianza Lima pasa segundo. Colo-Colo y Fluminense ponte que empaten 1 a 1. 6 puntos Fluminense, 5 puntos Colo-Colo, 5 puntos Alianza. ¿Me sigues? Hasta ahí. Y Alianza Lima y Colo-Colo se enfrentan en la penúltima fecha, donde prácticamente, digamos que se definiría quién va o no a la Copa Libertad, a la Copa, al octavo de final. ¿No? A Alianza Lima no le puede valer un empate acá. Porque si Alianza Lima empata hace seis. Yo creo que Fluminense le va a ganar a Cerro Porteño nueve. Y Cerro Porteño, a pesar de todo esto, puede terminar con chances para clasificar a los octavos de final. Porque le gana a Colo-Colo hace 7. Y Alianza tendría que empatar para clasificar. Imagínate, es complicadísimo. Por eso es que el empate en. El empate en Lima es importante. El, el, el ganar en Lima acá es importante. Es importantísimo. Porque ya así Colo Colo gane. Tú ya le ganaste en duelos. O sea, en los duelos ya le ganaste. Y acá tendría tratar de no, de no caer goleado, pues no un 2-1 o no. O sea, es tratar de ver ahí cómo lo puede, cómo puede ser, ¿no? Pero complicado, ¿eh? complicado. Es, es complicado. Todo puede pasar si es que. Por eso es importante ganar, weón. Los goles son importantes, todo es importante, weón. Pero se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de lo que voy, ¿no? Es importante ganar los dos partidos allá. Ahora, si Alianza Lima pierde, 2-1. Ya. Marco Corleto donó PEN 2 en el Super Chat. Andate a la Michi con el empate, ganar es lo único. <laughs> y ganar, ¿no? Pero supongamos, ¿ah? ¿eh? Supongamos que, que Colo Colo no gane. Imagínate que Colo Colo, -Colo no lo gana, vale. Vamos a borrar esto, ¿ya? El hincha de Alianza se va a querer matar, ¿ah? ¿eh? ¡No! ¡Un punto! ¡No puede ser! ¡No! Pero no están viendo lo que falta. Seis puntos en Lima. Alianza Lima gana 1 a 0. 1 a 0. Empata Colo-Colo con Fluminense. Supongamos. Fluminense le saca la mierda a Cerro Porteño. Y acá. Cerro. Y Colo-Colo. Cerro todavía puede clasificar. ¿eh? Supongamos que Cerro gane. Puta pues, Alianza tendría que matar por un empate. O algo. Me, me explico, o sea, o sea no, está, no es que esté perdido todo, bon. O sea, se sigue dependiendo de, de Alianza, dos victorias y puedes ir y se puede meter. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú veas. Ya, y supongamos que fluminense le legal, ya. A pesar de que tú veas que esto lo. que, que No, perder en Chile es lo peor, justo juegas contra el segundo y el tercero. Y de ganar a los dos, pasas a estar segundo. De ganarle a los dos, pasas a estar segundo. Pero, huevón, ¿es vender humo? Pregunto. ¿Cómo mierda voy a vender humo si el partido ni se ha jugado? Pregunto, mira. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Alianza tiene chance de clasificar o no? Como está ahorita el, como está ahorita el grupo. ¿Tiene chances de clasificar o no? ¿Tiene chances de clasificar o no? ¿Depende de Alianza o no depende de Alianza de clasificar? Pregunto, ¿depende de Alianza o no? Si Alianza gana sus dos partidos de local, se mete. ¿Cómo creen que se metió Pereira a octavos de final? Ganando sus dos partidos de local. Si Alianza no le gana. No, yo creo que sí, Bon. Sea, me arrepiento de no haberle jugado en el minuto 60 para adelante, un poquito más, más ofensivo. Pero lo que voy es que son resultados que pueden pasar, Bon. O sea, que Alianza Lima pierda, yo creo que puede pasar en Chile, puede pasar. Me gustaría que empate o que gane, pero puede pasar. Cerro, yo creo que yo creo que va a perder contra Fluminense. Supongamos que pierda 1 a 0. Supongamos que Alianza le gane a Cerro 1 a 0. Y ahí ya pinta diferente la cosa. Colo Colo creo que pueden empatar con Fluminense. Alianza supongamos que le gane 2 a 1 a Colo Colo, ajustando el culo. ¿Ok? Y Fluminense pues Le va a sacar su puta madre, pero supongamos que le gana 1 a 0. Ya ahí Cerro Porteño está eliminado ya. Empatando Cerro cualquiera de estos dos partidos, sigue vivo en la Copa Libertadores. Sigue vivo. Ahora, si Alianza Lima empata uno de estos, queda así, pues, ¿no? Y acá Alianza Lima perdiendo y no sé, Colo Colo ganando, pues, sería 10, 14, mira. Y Alianza Lima clasifica a Sudamericana. Mira, hasta, hasta eso puede pasar, huevón. Y también podemos quedar eliminados si es que Cerro Porteño le gana a Colo Colo. O sea, todo puede pasar, huevón. El empate favorece a Alianza incluso. Empatando con Cerro, pero ganando la Colo Colo. O sea estoy dando pero la gente todavía cree que puta no ya fue no hay no hay nada cero ya está ya yo creo o yo la verdad es que la verdad es que yo creo que ni la muerte nos ha destinado, vamos a con todo a guerrearlo y a lucharlo y a bataquearlo dice por lo menos la mentalidad del hincha ya cambió pasamos de por lo menos no nos golearon a y lo pudimos haber ganado dice. Se tiene, hay chances son siete puntos Juan, que se pueden hacer Fuentes se manda cagadones por partido. Piensa que vamos a clasificar. Ah, mira, amigo. ¿Qué, qué, qué cagadón se mandó? Perdóname, Carlitos. ¿Qué cagadón, qué cagadón se mandó? El, eh, perdóname. El, el, el pase. Eh, la jugada de De Santis. ¿Quién la genera? Perdón. Pregunto. Pregunto. La jugada de De Santis. ¿Quién la genera? Eh, la jugada donde arranca y Sanelato hace un pase de mierda. ¿De dónde sale? ¿Cuántas pelotas ganó arriba Fuentes? Ah, pero eso no, no. Hay que, hay, que ser, hay, que ser, hay que ser imbécil, hermano. Hay que ser imbécil. Hay que, hay que faltar, hay que, te tiene que faltar dos neuronas, te faltan, hermano. era. Y con eso no estoy diciendo, con eso no estoy diciendo que Fuentes es titular, para mí, para mí Fuentes es el tercer suplente que el medio campo. Y eso. Para mí debería antes que Fuentes tenía que haber entrado a Rey. Antes que, antes que Fuentes tenía que haber entrado Moyano. Pero la mente mete está lesionado, pero huevón. ¿Qué hacemos? La vocal está ahí de suerte y vienen a figurar como campeones. Mi King, ¿has puesto de título del video Athletic Tits? ¿En serio? No jodas, huevón. No te... No, no te creo, huevón. A ver. Es verdad, huevón. Athletic. Toda la razón para ti, papito, ¿eh? No me había dado cuenta, bro. ¿Por qué mejor no se la chupan todos y vamos, paso, ya que pasó, arriba a todo, carajo, dice? Yo no quería que Zambrano esté en alianza, ¿oh? Pero hoy por hoy me ha recontra callado la puta boca. Esa es la realidad. Me cayó la puta boca. Esa es la realidad, bro. Para mí Zambrano tiene que estar sí o sí en la defensa, vos. Y fuentes, como repito, en, en el medio campo es la tercera o cuarta opción, weón. Pero luego de ahí a decir cosas que no pasaron en el partido es es, es de idiota, pe, weón. Es de imbécil. Decir cosas que no pasaron en el partido es de idiota. Es de idiota. Perdóname que te lo diga. Puta, ¿se imaginan esta alianza sin Zambrano? No, weón. De verdad que no. Y sinceramente, hoy por hoy Zambrano me está cayendo la puta boca, pe, weón. Zambrano me cayó la boca. Sinceramente. Zambrano me cayó la puta boca. Yo decía que no debería estar. Me dijo, me dijo, oh, dijo oh, este es la boca, huevón. Que no hay nadie como yo en la defensa. Y es verdad, pero Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y la verdad que yo también pienso, no, no, no pienso eso, pero siento que debió haber, si Neira tenía que haber entrado en el partido, tenía que haber entrado en el minuto 60. Más adelante ya era por las huevas. Era por las huevas. Era por las huevas. La gente no es idiota, Zambrano siempre dijiste que era una mierda. ¿Qué? Señores, ¿me pueden decir ustedes cuándo he dicho que Zambrano es una mierda? De repente Carlitos tiene, tiene atrofiada la cabeza. Tiene atrofiada, un poquito se ha golpeado de niño. Se le cayó, se le cayó cuando su mamá la estaba cargando de chivolo. ¿Alguien me puede decir cuándo yo, carajo, he dicho que Zambrano es una basura, una cagada, una mierda? ¿Cuándo he dicho eso yo? Yo dije que es una, una porquería. De porque no está comprometido, pero hablar del nivel de Zambrano yo y decir que es una basura jugando, hay que ser imbécil, huevón. Por eso yo digo: Mi causa Carlitos se inventa partidos de jugadores. Mi causa Carlitos ahora se inventa cosas que yo he dicho. Terrible, ¿eh? Terrible. Te inventas huevadas, hermano, te inventas huevadas. Sácame un video donde yo haya dicho eso. Sácame un video. No hay ninguno, huevón. Porque Zambrano para mí siempre ha sido un gran jugador, huevón. Pero el compromiso era lo que estaba en debe. El compromiso, huevón. El compromiso, huevón. Y por eso que yo, yo no quería que esté. Nunca dije que el huevón jugaba mal. Nunca. Zambrano en una pierde mejor que todo, huevón. Nunca dije eso. Así que para hablar con jueces e inventar cosas eres el número uno, huevón. ¿Cómo se nota que te caíste de chivolo, ¡Sano! Muy buenas tardes, mi con, mi king, bueno, mi con con color, king con color con, que quiero decir en su permiso tres cosas. Zambrano Bot, Brian Cabrots, Chupapinga y Waterman aprende a definir la puta madre. Está mal. Espera que me han mandado un audio. Ahora voy a soltar el 11 porque ya hemos hablado de la Copa Libertadores. Y ahora voy a soltar el 11 pues, de, 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 de Alianza, ¿no? Pero le quería responder a Carlitos Pérez, que habla con jueces. Mira, mira, el pez muere por la boca, Cholo. ¿eh? Mira, da argumentos. No ofendas feo de mierda, pone. ¿Y tu argumento dónde está? En, en una frase te caes, Cholo. En una sola frase te caes. No existes, brother. Te estoy diciendo, para mí Zambrano es eh, desde antes lo dije. Zambrano es el mejor jugador en la defensa, pero para esto yo no lo, yo no lo perdono, dije, porque no está, para mí no estaba comprometido, tal, pero en el campo me está demostrando que sí está comprometido. Me cayó la boca, me cayó la boca. Yo nunca dije que no quería que esté por nivel, nunca dije que no quería que esté por nivel. Por la web le hace spotlights, ignóralo, miki. Ya, ya está, ya, si tiene razón, tienes Vale. Señor Diego, aquí hay chongo, dice. <laughs> Esto parece el Speed ayer, pura brutalidad. Este es el remake. <laughs> si viene el 11 que no saldrá al campo, escucha <laughs> tu madre. <laughs> ah, está gracioso. Está gracioso, mi causa, está gracioso. Anotado. Anotado. Anotado, no más diría. Anotado. Listo. Listo. Vale. Mira. A ver, vamos a poner el 11. Hasta que casi me quedo sin aire. El 11 porque también tengo que, tengo que hacer unas huevadas. Voy a line up. Hasta que tengo una fleimaza que no te imaginas. Un Carlos, ven acá. Compierte vale, un Mentira, mentira. Todos son libres de opinar lo que Chucha quiera, carajo. Todos son de opinar lo que quieran, güey. pero no blasfemes sobre mí, por favor. Cero blasfemia, señor, cero blasfemia. Bueno, a ver, muchachos. Si ganan a Fluminense, pucha, sería se revienta Matutes. Si lo hubiésemos ganado, tendríamos cuatro puntos ahorita. Mano, Sambrano jugando de ganado, mira lo que te está dando increíble. Imagínate si jugara firme, on. Te está jugando, está jugando queriendo retirarse, pero Es un enfermo, bon. Es un enfermo. No, pero ¿qué haces acá, Carlitos? Vete, lárgate. O mejor dicho, ¿sabes qué, Carlitos? Mira, yo te voy a borrar, huevo. Adiós. ¿Dónde estás? Silenciar. Te voy a dar chance de 10 minutos. Adiós, Carlitos. Adiós. Vale, ahora sí. Señores y señores, Alianza Lima regresa para jugar en esta oportunidad contra Atlético Grau. Alianza Lima eh, se pensaba que podría estar haciendo algunos cambios, sobre todo teniendo en cuenta que hay que tener matices eh, en la delantera o en el equipo en general para tratar de dar, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, dar un poquito de, eh, de chances a ciertos jugadores. ¿Cambios habrán? Efectivamente. Cambios habrán. Cambios habrán. Upa. Spartan510 donó 5 dólares en el super chat. Saludos para mi brother Diego Caster. Arriba Alianza. Y los cabros que estén viendo el programa en vivo, que me la mamen entera. <laughs> Qué hijo de puta? Saludo para mi hermano Spartan510. Papi, apareciste después de mucho. Volviste, guacho. Volviste después de mucho tiempo, papito. ¿eh? Saludos para ti, hermano. ¿eh? De verdad. Saludos para ti, Spartan. Arriba Alianza, hermano. Saludos. ¿eh? ¿Qué les estaba diciendo? Eh, va, tienen que haber algunos cambios, les estaba contando. Eh, lo, lo, lo decíamos porque había algunos jugadores que habían estado muy, pero muy cansados. Pero bueno, Restrepo. Restrepo ha intentado eh, cambiar. Cambiar. Eh, eh, algunas cositas puntuales, ¿ah? ¿eh? No van a haber tantos cambios como esperábamos, ¿ok? Y los cambios básicamente son los siguientes que están acá. Voy a agrandar esto para que más o menos lo veas. El 352, que ya lo conoces en la manera de construcción, defendemos con 4, eso ya está más que claro. Lo hemos explicado mil y un veces. Ángelo Campos en el arco. Atención, todos pensábamos que probablemente Freites o descansaría o probablemente no sería carrilero. Bueno, la verdad, muchachos, es que acá se mantiene Garcés Zambrano. Y Ramos. La línea defensiva se mantiene tal cual y como está. ¿Ok? Garcés, Zambrano y Ramos. En el medio campo, el bigote Rodríguez se sigue manteniendo de pivote. Y acá viene la primera inclusión del partido. Ojo, puede cambiar, pero es la primera inclusión en el 11 de Alianza, de Alianza Lima. ¿Ok? Eh, tiene que ver con el Rusito Neira, que es el primero que va a entrar. El primero que va a estar acá, mucha gente lo pedía, creo que contra Atlético Grau es necesario. Sobre todo, ¿por qué? Porque vamos a necesitar un poco más de inventiva, un poquito más de creatividad y un poquito más de asociación en el medio campo. ¿Ok? Y ante esto, ante esto, obviamente vamos a ver más asociaciones entre Neira y de repente... Rodríguez, ¿y quién va a ser el compañero que esté eh, al lado, al lado del señor, del señor, eh, ¿cómo se llama? Este, el Rosito Neira estará nada más y nada menos que el señor Catriel Cabellos, pero estaba hablando con con mi novio, Catriel Cabellos. Por derecha, todos decían, bueno, Cerna va a regresar a su posición, y vamos a tener que ver un cambio adelante. Pues la verdad, muchachos, es que no va a ser así. Por esta zona se ha practicado con el señor Zazazá, Sanelato. Y de carrilero por izquierda, como me lo definió un amigo mío, analista táctico, que, eh, que le mandamos un saludo desde acá, siempre mira los programas, es el Kai Walker zurdo de Alianza Lima, me dijeron. Juan Pablo Freites. Juan Pablo Freites. Muerto terminó en Asunción, pero creo que me parece lo más idóneo que hace Restrepo de tratar de mantener un mismo esquema en la Liga 1, solo con unos, unos cuantos cambios. De momento, Neira y Sandelato. Y sí, solo serán ellos dos. ¿Por qué? Porque Serna estará de delantero junto con el señor Cecilio Waterman. Así jugará Alianza Lima contra Atlético Grau de... De Piura, Sanelato por derecha, Freites por izquierda, Garcés Zambrano Ramos en la línea defensiva, en el medio, eh, en la línea defensiva y en el medio Neira Catrili Rodríguez. No me parece, no me parece que, que esté mal el 11. Quiero ver cómo está Freites, porque va a ser un partido donde se ataque más, que se defienda más, porque Grau va a estar mucho más atrás. Eh, eh, defendiendo y tratando de salir eh, a la contra ok sin embargo sin embargo no este hay que hay que tratar de aprovechar acá la, la subida las trepadas de Sanelato que va a seguramente ser mucho más eh, profundo Lamenta, lamentamos lo de Guamán que seguramente debe tener un problema muscular no por algo salió él de, del banco y la sorpresa nada es que yo me, me hubiese gustado ver a De Santis ¿ah? ¿eh? Pero por algo no está. Y si de Santi no está, es porque quizás físicamente todavía no está disponible. ¿no? Ojalá, ojalá que puedan estar, pero el 11 es este, ¿no? Ya sabemos todos cómo medianamente funciona. Eh, Ramos pasando, Rodríguez estando por acá, Zambrano jugando un poquito más arriba, la línea defensiva. Esto termina siendo así. A veces cuando Ramos termina pasando, se, se acopla con Sandelato. Rodríguez termina siendo como ese, ese tercer central, bueno, o por esta zona de acá, en caso termine quedándose porque Zambardo siempre es el último que se queda, luego ¿no? Ramos retrocede, esa es la ventaja de, de tener un, un stopper tan rápido, que retrocede muy, pero muy muy rápido. Entonces tienes a Freites también, que últimamente decide muy bien, ojo, muy bien decide cuando se sube, se suma al ataque, eh, tiene muy buen pie, y lo que hay que tratar de intentar, que no se hizo en Asunción, no sé por qué, que Freites siempre lo hace en la, Liga, en la Liga 1 y lo hizo contra Fluminense, es el cambio de banda. Cuando veas a un jugador libre por esta zona hay que cambiar. Cerna con, con Cerro Porteño estuvo muchas veces libre en esta zona y la, lamentablemente Freites nunca dio un cambio de juego. Y Catriel Cabellos, Catriel digo Castillo, lamentablemente no tiene la técnica para poder hacerlo y no se anima. ¿no? Pero Freites pudo haberlo hecho y, y, y no lo hizo. Me sorprendió mucho. ¿no? Pero esperemos que en este partido, que no va a ser un rival fácil, el equipo de, de Piura, podamos... Eh, Tratar de de, de, rever de de ganar, de seguir sumando en el torneo local, que sea nuestro, <coughs> nuestro tercera eh, victoria consecutiva en el medio local para tratar de acortar esa distancia que existe entre Universitario, Cristal y Alianza Lima. ¿Okay? De Santi, seguramente en el segundo tiempo, seguramente entrarán otros jugadores más, también. Tengan, hay que tener en cuenta que Costa eh, podría estar recuperado o no, pero hay que ver eso. ¿Qué te parece, mi príncipe de Persia? Te leo en los comentarios y como siempre, arriba alianza, toda la vida, mi rey. ¿Ok? pero me están llamando. Eh, lava los platos, carajo. Hace rato... No, hermano, tengo que salir. Guamán mal, si Restrepo dijo que estaba al 100% bien. No, no, está, está, salió un poquito sentido, weón. O sea, ¿para, ¿para qué lo vas a exponer a lo que ya estaba? Si ya tienes a Cerde Sandelato Correlón, esponde estos dos definidores, Barcos y DeSantis. Lo, es que, lo que pasa es que ahora necesitas... O sea, que de, DeSantis sin la pelota es un desastre deje hoy, ¿cuándo un directo en las calles de España para los, pa para los pavos? Para ver a los pavos, hostia. Tres puntos importantes. Grabo es un equipo ordenado. En la mejor defensa, una de las mejores defensas del campeonato, ojo. Hoy tropiezan los maricones de la vocal. Sí, son tres. Ah, pensé que ibas a decir tres puntos importantes. Y, y, pero te referías a que los tres puntos de ganar son importantes. Entiendo, claro. Vamos, voy. Dame luz. Hoy si viene una galáctica, compadre, puta que la gente la cagada. ¿Cómo habla ahora? Chasumario. La galáctica, compadre, la galáctica. ¿Crees que el Fondo Blanco Azul ya no debe seguir en el, ya no debe seguir al club a su antojo? ¿O eres de la línea de Wallo de defenderlos a ciegas? Eh, yo no los defiendo a ciegas porque porque no, no, no va por ahí. Pero yo quiero que, yo, que quiero, o sea, quiero entender una cosa y con esto ya cierro el, el programa. Digo, recién vengo, ¿qué pasó con la prensa? Ya hablaste. Eh, justa, justo no hablé lo de la prensa, pero ya dejaré un video. Pero volviendo al tema, voy a decir algo bastante rápido, ¿ya? ¿Qué decía el hincha de Alianza? ¿Qué decía el hincha de Alianza cuando salía Fernando Fara? ¿Cuando salía Balón Torres? ¿Cuando salía Diego González Posada? ¿Cuando salía Lerner, ¿qué? Bueno, Lerner, bueno, a veces Lerner ni salía, pero estos tres sobre todo, ¿qué decíamos? Puta, estos figuretis de mierda, con chasumare, ustedes no han ganado ni mierda, los que han ganado son los jugadores, ustedes no han ganado nada, son acreedores, que chuchas en saliendo, que chuchas en dando la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y ahora que tenemos otro fondo blanqueazul, que, no que no sale a dar la cara. Son acreedores, justamente. No dan en la cara. Muchos han hecho un post en LinkedIn. O LinkedIn, como se dice. No han dado la cara, casi nada, tal. Porque justamente el, 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 el hincha decía: son acreedores. ¿Qué chuchas estás hablando? Ahora el hincha dice lo contrario: ¿qué chuchas no salen? Si son los fotos de la que azul, no sé qué. Ojo. Yo estoy de acuerdo con lo que. con el con el hecho de debemos saber quién chuchas son. De momento sabemos uno. Y dos nombres más por ahí. Pero falta el cuarto integrante. Y ratificar a ese segundo y tercero. Si es que, es, si es que son o no son. Pero el hincha debe saber quiénes son. Más no esperar que salgan a hablar. Son acreedores. El que tiene que salir es Diego Guerrero. Y acá viene la, la, la gran diferencia. ¿Qué queremos? Un tipo que sea tribunero y que siempre salga a hablar. ¿O queremos un tipo que se encargue de gerenciar? Hoy está Diego Guerrero del administra de administrador. Lo dije en su momento. Me comentaron a mí que Diego Guerrero iba a seguir haciendo sus funciones, pero como José Sabogal no había hecho ni mierda, tal cual, ¿eh? nada, no había mucho tampoco que hacer como administrador, o sea que el se iba a estar casi sin cabeza y, de, y, de, y Diego iba a estar haciendo algunas cosas, firmando y demás. Lo dije, que, dije que me parecía mal esa huevada y que deberían haber cambios ya urgentes. Lo dije en su momento. Yo no estoy de acuerdo con que, con que Guerrero. Eh, Tribuné, o que la gente pide que tribunea se va a hablar como Ferrari. Uf, hay que ser para decir que se va a hablar como Ferrari. Pero, sí, de vez en cuando tener que defender, es el administrador, ¿no? Que salga, que dé la cara a veces. El administrador, no el fondo. El fondo dijimos que no queríamos que salga. A mí me chupa tres huevos lo que es el fondo. En el sentido de si, si salen que, lo que dicen o no digan. Al final, el que tiene que manejar el club es el, es el administrador, ¿no? A eso es lo que voy. Yo quiero saber quiénes son. ¿Todos? Sí. Pero es que yo no los entiendo. Antes decían. Antes decían ¿Por qué salen a hablar? Figuretis de mierda. Y ahora la gente pide que salgan, bon. Ya no entiendo nada. Y es que yo, yo no, no, no los entiendo. Es que, o sea, in intento entender, bon. Ha cambiado mucho, ¿ah? ¿eh? ¿Quién pide que Gremco hable, por ejemplo? O Sunat. Es verdad. ¡Vamos, voy! ¡Tilsa, llámame! <laughs> a eso es lo que yo voy, bo. a mí me pareció una idea de mierda dejar a Diego Guerrero. Y, y lo dije, ¿ah? ¿eh? Y a la persona que me lo dijo, también le dije que me pareció una mala idea. Yo dije que me pareció una mala idea. ¿Esa persona sabe quién es? Miembro del fondo, ¿sabe quién es? Se lo dije en su momento. Pero, bueno. Bueno, muchachos, yo me tengo que ir. Si no, hermano, papito, yo hoy duermo en el sofá, huevón. Vale, les mando un abrazo, muchachos. Les he pasado el 11. Dejaré un vídeo sobre el tema de la prensa. Y nada, eh, tiene que ver básicamente esto, lo que hablé hace un ratito, ahorita, 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 lo del tema de prensa. Pero ya lo hablaremos después. Arriba Alianza, muchachos. Toda la vida, gracias por estar acá, por estar conmigo. 1 hora y 47 minutos. A toda la gente que ha estado acá, casi 300 personas, un abrazo y un beso para ustedes en el siempre sucio. Cuídense mucho. Chao, chao. Arriba Alianza toda la vida, muchachos. Me olvidaba. El sorteo lo voy a realizar mañana, muchachos. Mañana realizo el sorteo. Mañana hago el sorteo. Mañana. Mañana, mañana. Porque me lo, me, 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 me lo han escrito. Sorteo sale mañana de las dos entradas. Un beso en el asterisco a todos ustedes. Un beso. En el siempre el sucio. Chao, chao.